Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva transmisión de noticias. Les saludamos desde TN23 después del programa de los periodistas que recién acaba de finalizar. Nos vamos a conectar con Hugo Morales porque tiene detalles importantes. Ya quedó conformada la nómina de los candidatos para ocupar la posición de fiscal general, jefe del Ministerio Público. Así que Hugo, por favor, adelante con el detalle de la información. Buenas tardes, Hugo. ¿Qué tal, Andri? Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, ha finalizado la integración de la nómina final que le será entregada al presidente de la República, Alejandro Yamatei, en las próximas horas, en el cual este documento será utilizado por el mandatario para que él pueda decidir quién será el próximo jefe del Ministerio Público para el periodo 2022-2026. Y de esa cuenta, los profesionales que integran esta nómina final son Néctor Guilebaldo de León Ramírez, Jorge Luis Donado Vivar, Darlene Apolonia Monje Pinelo, Gabriel Estuardo García Luna, Henry Alejandro Elías Wilson y María Consuelo Porras Argueta. Como se había hecho mención en su momento, se había presentado una acción de amparo en contra de la comisión postuladora para que pudieran ellos cambiar el razonamiento respecto a la última votación del integrante de esta nómina final, que se tomara en consideración los créditos, los criterios meritocráticos para poder ponderar o bien votar por la persona que obtuvo la nota más alta. Basados en este amparo provisional que otorga la Corte de Constitucionalidad, entonces los integrantes de la comisión indicaron que ellos son conocedores del derecho, que son respetuosos del Estado de Derecho y estarían dándole cumplimiento a la resolución de la CC. Entonces se vota con la totalidad de los votos, con 15 puntos, para que María Consuelo Porras integre esta nómina final y sea la sexta integrante de este documento. Ahora que ha finalizado esta fase y se ha integrado la nómina final, en este momento se está redactando el documento en el cual se hace constar cuáles fueron las votaciones, quiénes son los profesionales que estarán integrando este documento y será entregado al presidente de la República, Alejandro Yamatei, para que él en los próximos días, como ha ocurrido en otras oportunidades, los mandatarios tienen la potestad de poder entrevistar de manera privada también a los profesionales para conocer su plan de trabajo, la experiencia, la capacidad que tienen, la experiencia académica y tomar la mejor decisión en su momento. Incluso el secretario de la comisión postuladora, Luis Aragón Solé, indicó de que se le estará enviando al mandatario Yamatei la nómina final de los 6 candidatos y los expedientes que ellos tuvieron aquí durante estos últimos meses, el cual fue utilizado por ellos para poder evaluar, calificar y decidir esta elaboración de nómina de 6 integrantes. Entonces aquí el trabajo ya ha finalizado, en las próximas horas le estarán entregando en sus manos al presidente Alejandro Yamatei esta nómina de 6 candidatos para que él tome la última palabra y pueda decidir quién será el próximo fiscal general jefe del Ministerio Público para el periodo 2022-2026. Recapitulando un poquito este proceso que fue bastante extenso, en su momento se entregaron 26 expedientes. La comisión recibió 26 papelerías de profesionales que consideraron tener las capacidades y llenar todos los requisitos de la ley para participar en este proceso. Tras varios filtros de evaluación y de calificación, de estos quedaron 15. En estos 15 fueron ponderados los expedientes bajo una totalidad de 100 puntos, los cuales fueron de 48 a 90 puntos, lo que se logró realizar lunes y martes de esta semana. Miércoles y jueves se realizó las votaciones para poder integrar la nómina y en la primera ronda se lograron establecer los primeros 5 nombres. Quedaba pendiente uno, que fue lo que se hizo este viernes en la sala de vistas, dando como resultado que María Consuelo Porras, quien busca su reelección al frente del Ministerio Público, tenga esta oportunidad y ahora integra la nómina final que le será entregada al presidente Alejandro Yamatei, como le repito, en las próximas horas, para que él, a partir de la próxima semana, con su equipo de trabajo, pues inicien una fase en la cual podrían entrevistar a los candidatos y en su momento tomar la decisión y anunciar quién estaría dirigiendo el Ministerio Público por los próximos 4 años, según la nómina que ha elaborado la comisión postuladora. Con imágenes de Josué David Arocha, soy Hugo Morales, regreso al estudio.
Bueno, muchas gracias, Hugo Morales. Ahí está entonces la información completa de lo que está pasando en esta situación de la definición de la lista que se ha enviado o se enviará en estos próximos minutos a presidencia, la lista de candidatos, de los cuales uno ocupará el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público cuando sea elegido por el presidente de Guatemala.